La verdad que asistimos a un día histórico. Eh, el día lunes hicimos el traspaso formal de, de una casa de familia donde históricamente funcionó el jardín a, a esto que es algo muy moderno y único en la provincia de Córdoba. Hay ocho jardines como esto en Córdoba nada más y realmente tienen acta tecnología. Eh, muy modernos en su construcción y también accesibles y con sistemas de seguridad. No hicimos la inauguración formal con corte de cinta y, y destapar la placa porque estamos esperando que venga el ministro de Educación de la Nación. El jardín está hecho con fondos nacionales, así que bueno, tenemos que esperar formalmente que él venga, pero no podíamos no celebrar el traspaso histórico a este lugar que no solamente va a ser algo es algo increíble para los chicos y para los nenes y nenas sino también fundamentalmente para los docentes quienes han venido trabajando con mucho amor en un lugar con condiciones precarias y que ahora realmente tienen el lugar que se merecen ¿Cuántos alumnos tiene el jardín aproximadamente? 80 y algo tiene la matrícula eh, se suma ahora a la sala de tres eh, así que seguramente ¿Tiene espacio por la sala no, 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 así que ahora se suma la sala 3 y seguramente la desanexación también del jardín, por eso todavía no tiene nombre acá oficial en la puerta en principio es el jardín Eloy Gómez anexo y seguramente va a venir la desanexación con esta nueva infraestructura ¿Y espacio para seguir creciendo en cuanto a matrícula. Muchísimo, la verdad que sí a pesar de que hoy ya tiene los dos turnos mañana y tarde, pero tiene espacio para crecer y ustedes después van a poder ver las instalaciones la verdad que son un lujo Creciendo todo lo que tiene que ver con infraestructura educativa eh, que tan eh, atrasada estaba la localidad en ese aspecto. Totalmente, para nosotros la educación es un eje en la construcción de comunidad, por eso es que desde los 45 días hasta la educación superior, que ahora te voy a contar, tenemos todo proyectado en Villa Ciudad Parque y trabajando muy fuerte para que cada cosa se haga realidad. Eh, en estos días estamos eh, firmando el convenio para la construcción de un nuevo centro de desarrollo infantil o espacio de primera infancia que va a reemplazar donde hoy funciona Bichito de Luz con un espacio nuevo, con la misma tecnología y con la misma modernidad de este edificio eh, que tienen que ver con estándares internacionales. Bueno, estamos inaugurando el, el jardín nuevo. Apenas entramos, eh, construimos dos escuelas, dos aulas nuevas en la escuela Ricardo Luti, porque sabíamos que el espacio estaba chico y faltaba terminar la escuela, lo hicimos con fondos propios. Estamos construyendo el secundario en este momento, que a lo mejor después se pueden acercar a ver cómo va, hoy se está techando, un secundario también muy interesante. Eh, y bueno, pensando en la, en la Universidad Nacional de las Sierras de Córdoba, que es un gran sueño, que te cuento que esta semana ya presentamos el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, así que ya tiene entrada en la Cámara de Diputados nuestro proyecto universitario. Muchas expectativas porque salga el proyecto y, y se apruebe. Exactamente, la semana que viene íbamos a estar formalmente los 12 intendentes de Encuentro Calamuchitano presentándolo en Buenos Aires. Pero bueno, se cambió la fecha de sesión para la semana que viene, porque es la última sesión antes del del lapso de, de, de invierno, así que seguramente lo vamos a dejar para la primera semana de agosto, que retoman las sesiones y estaremos utilizando el Salón Blanco de la Cámara de Diputados para la presentación formal del proyecto con Encuentro Calamuchitano. ¿Logró tener apoyo de, de otros bloques, de otros eh, diputados de la provincia de Córdoba, de otros partidos? Bueno, estamos justamente el 12, creo que en principio la fecha es el 12 de agosto. O, o una semana antes del 12, donde estamos esperando justamente que esa presentación sea con, con los tres bloques de, que representan a la provincia de Córdoba.